Muy buen día, comunidad Contarse. Yo soy Jan Rosagel y el día de hoy tengo preparados para ustedes un gran programa. Antes de dar paso a nuestra invitada del día de hoy, quiero abrir con unos versos de Octavio Paz que me gustaron tanto en este día lluvioso. Óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída. Octavio Paz. Y el día de hoy, en la comunidad Contarse, nos visita una gran narradora con una gran trayectoria. Yo no les quiero contar mucho sobre ella, pero sí les quiero contar cómo la conocí. La conocí como a muchos narradores contando historias en un festival de Veracruz. Ena Carolina es una gran narradora con una trayectoria de, me imagino, algunas décadas. Pero mejor que ella nos lo cuente. Hola, Ena, ¿cómo estás? Hola, Jan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no algunas décadas, ¿no? Década y media, 15 años. 15 años 15 contando. 15 años narrando historias, aunque sabemos que todos los seres humanos contamos historias, así es que quizá las contaba ya desde antes. Oh, pues bienvenida a esta comunidad. Es un gusto para nosotros tenerte aquí. Y cuando yo le conversé a Ena de qué queríamos hablar o de qué querías hablar, Ena, ella me dijo algo muy fuerte. Dice, la narración oral como patrimonio cultural de la humanidad. Cuéntame por qué ese interés. Pues entonces un interés, yo creo que es una realidad, que la narración, no lo reconocemos siempre, pero la narración oral es un patrimonio de la humanidad porque el ser humano tiene el poder, la capacidad y la gran cualidad de estar siempre en contacto. A como sea, buscamos el contacto. Quien nos creó, que no sé todavía quién fue, no solamente nuestra mamá y nuestro papá, nos hizo como que seres comunicantes. Y el ser seres comunicantes es entrar en contacto. Hoy en la narración oral, por ejemplo, hay cosas maravillosas con lenguaje de señas. Es una maravilla ver cómo se puede contactar las personas a través del lenguaje de señas. Hay muchas maneras de entrar en contacto y siempre los seres humanos contamos historias porque nos gusta conversar. Oye, Ena, pero antes como de dar paso a estos temas, cuéntame cómo llegaste a la narración oral. Pues mira, llegué por un espacio que se llama Río Abierto, que es un centro de desarrollo humano, donde se hace trabajo corporal. Yo llegué por el trabajo corporal, que se llama, es un trabajo expresivo. Y ahí estaba Moisés Mendelewicz, que es un maestro de larga trayectoria en cuentos. Y ahí me di cuenta que podía las dos cosas enlazarlas. Y recordé que yo me sabía historias que contaba mi mamá. Mi mamá nos contaba historias siempre. Cuando quería que comiéramos, tenía incluso un personaje que se llamaba el Conejo Rabito. Y yo tengo un hijo y mi hijo hasta la fecha me dice, mamá, cuéntame un cuento del Conejo Rabito. Le digo, no puedo porque tu abuela tenía un personaje, pero todos los días inventaba el cuento con el Conejo Rabito. El Conejo Rabito subía, bajaba para que se entretuviera mi hijo y comiera. Y además contaba historias cuando había reuniones y también cuando quería dar algún consejo. Entonces fui recuperando las historias de mi mamá. Y me di cuenta que era algo que tenía yo adentro de mi ser. Y me gustó mucho. Y de ahí fue que continué con los cuentos. ¡Wow! Y en ese primer encuentro de ya ser como una narradora escénica, o sea, ¿cuándo fue como el yo quiero hacer eso? Ya de manera escénica, pues yo creo que fue algo que se fue construyendo en el proceso, que donde me fui encontrando, porque me di cuenta de otra cosa importante. Alguna vez Benjamín Briceño, narrador, que parece que ya estuvo aquí con ustedes, me preguntó por qué contaba cuentos y para qué. Y yo le dije que contaba cuentos porque me permitía no tener edad. Y no porque me importe la edad que tengo, eso no me importa. Sino porque puedo estar en contacto con edades de cualquier tipo. Y voy a poder ser una viejita, y espero llegar a ser una viejita, contando cuentos. Entonces eso me hace muy feliz. ¿Y para qué? Para vencer algo que fue muy importante y el trabajo escénico me permitió verlo. Mi nivel de miedo. O sea, me di cuenta que, paradójicamente, lo que más me gustaba era estar en contacto con la gente y eso me ponía en un nivel muy alto de exposición. Entonces, lo que yo he trabajado en la parte escénica, sobre todo, es quitar esa barrera del miedo. Y más que quitarla, irla transformando, elaborándola. Siempre es así el nervio de contar, pero siempre está presente, es algo, pues creo que tiene que ver con mi historia. Y bueno, el trabajo escénico me permitió ver eso, ese potencial que tenía y que podía ser transformable. Qué interesante esto que nombras el miedo.
Fíjate que es una cosa que nunca desaparece. Siempre está presente y a veces se hace muy grande y a veces lo hacemos pequeñito, pequeñito, pequeñito. Y esta cuestión como de contar historias, porque me platicabas de la voz propia, pero la voz propia a veces da mucho miedo, ¿no crees? Claro, y aparte ni siquiera sabemos que la tenemos. Creo que la narración oral te permite recuperarla. Y es algo que a mí me importa mucho en el contacto con el público. Saber que si yo cuento una historia, se puede mover la historia de la persona que está ahí enfrente. Me importa más que esa persona, si entra en contacto conmigo, me diga, cuando te escuché eso me acordé de tal, 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 y esté en su historia, a que me diga si conté bien o mal, porque establecimos el contacto. Y entonces la persona se va con su propia historia y sus propias imágenes. Y eso de verdad a mí me hace muy feliz. Y hablabas de esta como importancia de recuperar la memoria oral, o sea, recuperar la memoria. ¿Por qué este interés y por qué en lo que tú has vivido es tan fundamental? Mira, yo tengo un, como digo siempre cuando empiezo mi función, que se llama Viajando sobre Rieles, tengo corriendo por mi sangre, por mis venas y mi corazón, sangre ferrocarrilera. Mi papá fue ferrocarrilero. Y por fortuna me encontré por el camino de la vida con el director del Museo de los Ferrocarrileros, que está en la vieja estación de La Villa, que se inauguró en 1907. Y mi papá, siendo ferrocarrilero, acababa de morir cuando yo me encontré con él. Y comentando del tema de los ferrocarrileros, me preguntó sobre mi papá, qué estaba haciendo, y le dije, no, pues mi papá ya se murió. Y no sé qué hacer con todo el acervo de mi papá, todo lo que tenía, su contrato colectivo de trabajo, sus estatutos, todo su acervo, que era muy personal. Me dijo, no te deshagas de él, porque vamos a hacer un archivo en el museo. Entonces hicimos la donación, mi familia, al museo, y todo el archivo de mi papá está en el museo, en un lugar bien resguardado. Y el contrato colectivo, que era un contrato muy amplio, en otros tiempos en que había derechos sindicales como algo fundamental, eso ya se ha ido modificando. El contrato es un contrato así, parece una Biblia, el original, ahora el contrato es así. Entonces te marca una historia respecto a las luchas sindicales de los ferrocarrileros, por darte un ejemplo. Y así hay mucho más cosas de ese archivo dentro del museo. Y a partir de estar colaborando con el museo, donde me quedé colaborando en el programa de género, pues me fui dando cuenta del potencial que tenía y lo que significaban los ferrocarriles en mi vida y en el país. Porque los ferrocarriles, gracias a ellos y a los trabajadores y sus familias, el país se interconectó en una época de del tiempo de México que fue muy importante. Entonces presenté para el 2012 un proyecto en el FONCA, en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que se llama Viajando sobre Rieles, donde pude integrar, porque yo de origen profesional soy periodista, mi trabajo periodístico haciendo una investigación. Hicimos un trabajo en el museo para recuperar la voz de las esposas de los ferrocarrileros, contándonos cómo vivían ellas desde su trinchera la vida ferrocarrilera, y pude integrar la narración oral. Y entonces me di cuenta que la memoria es muy importante y que la memoria, una manera de cultivarla, es a través de la narración oral. Y entonces siempre te acuerdas, claro, mi abuelita decía, sí, porque cuando yo fui el señor Antonio que vivía en aquella esquina, sí, él era el que nos prestaba el teléfono cuando no había teléfonos en todas las casas. No, es que en el mercado se vendían las mejores gorditas, no voy a regresar a ver si todavía venden las mejores gorditas de chicharrón. Y ahí está toda la memoria que vas construyendo de tu hábitat, de tu alrededor, del medio ambiente, de tus amigos, de la familia. Claro, me hiciste recordar, yo cito mucho a esta profesora que es Patricia Cardona, que habla mucho de las poéticas, ¿no? El artista y sus poéticas. Y yo le preguntaba así, tajantemente, le digo, ¿y cuando ve a un artista con sus poéticas, o sea, con la poética en el escenario, qué pasa? O sea, ¿qué es? Y me dice, me recuerda quién soy. Y yo, ¡ah! Claro, esto hace la recuperación de la memoria oral y la oralidad y la narración oral. Nos recuerda todo el tiempo quiénes somos, ¿verdad? Sí, y que además tenemos un potencial y que ese potencial está en nuestra voz, en nuestra capacidad de decirnos, de comunicarnos, de construirnos desde ahí. Y no dependemos ya tanto ni de los líderes, ni de los ídolos, ni de los héroes, porque tú te vuelves tu propia heroína, tu propio héroe, y reconoces tu proceso y eso da fuerza interna. Eso permite poner y plantada bien tu voz, tu pensamiento, lo que tú quieres, poner límites.
expresar que tengas miedo, que tengas alegría, que tengas enojo. Uh-huh. Eso es muy importante. Claro, y en esta época, ¿no? No sé, a muchos les da mucho miedo su voz. Es como de, porque a veces no creen que tenga un efecto, no creen que sea poderosa, ¿no? A veces pasa. Sí, y yo volvería a esta parte que no tengo temor ni me preocupa decirlo, del miedo y cómo a partir de eso pude ir desarrollando el trabajo escénico, y voy a continuarlo, porque ahora esta fuerza de la imagen, que está bien, nos sirve, toda la tecnología que ahora puede estar a nuestro servicio, mucha gente se esconde en la tecnología para no poderse ver de cara a cara. Y la narración oral nos da esa posibilidad. Nos vemos de cerquita. Y la persona que te ve ahí parada, pues medio entre sufriendo, procesando lo que te va sucediendo, o bueno, mostrando tu arte, que hay que prepararse para eso, pues se da cuenta que se puede hacer cara a cara sin que pase nada. O si hay una amenaza, pues vives la amenaza y continúas. Entonces, eso es muy importante ahora. Tenemos un potencial mayor con la construcción de las redes, porque podemos estar mucho más cerca todavía. Yo he estado con gente joven, con gente de secundaria, con gente de preparatoria, y claro que les gustan las narraciones, y claro que cuentan cosas, y claro que están ahí cerca, y aparte están en las redes. Está bien. Querida Ena, pues, ¿nos regalarías tu primera historia en este programa? Pues vámonos con una ferrocarrilera. Vale. Bien. Pues corría el año de 1907, cuando un 7 de noviembre, allá en Sonora, en la ciudad de Nacozari, una ciudad minera, allá en el norte de México, muy cerca de la frontera con Estados Unidos, vivía un hombre que se llamaba Jesús García. Jesús García era maquinista. Tenía el orgullo de ser maquinista, un área muy importante en los ferrocarriles mexicanos. Él trabajaba para ese pueblo, manejando una máquina de vapor, y la cuidaba como muchos maquinistas, que la cuidaban tanto que casi parecía que era su novia, su amante o su esposa. Un día Jesús García se dio cuenta que la máquina estaba conectada a un carro que llevaba dinamita y la máquina se estaba incendiando. Jesús García corrió, movió la máquina, la sacó del pueblo y toda la gente miró cómo explotaba la máquina de vapor amada por Jesús García, cargando toda esa dinamita y también llevándose la vida de este ferrocarrilero. Desde entonces, él se convirtió en el héroe de Nacozari. Y todos los 7 de noviembre en México, los trabajadores ferrocarrileros celebran su día. Digamos que es anécdota y historia de alguien que recupera la vida ferrocarrilera y el orgullo de los trabajadores. Interesante. ¿Esta historia parte de esta recuperación que hiciste? Sí, está ahí y está formando parte de un espacio que le dediqué a los corridos, porque cuando los ferrocarriles empezaron en México en el siglo XIX, hubo dos acontecimientos que a la gente le cimbraron. Una, la presencia en sí misma del ferrocarril y cómo se iban abriendo las estaciones en el país. Y la gente se ponía tan contenta que hubo estaciones donde hubo fiestas hasta que duraron hasta una semana. Y la otra eran los accidentes que en el ferrocarril no son tan frecuentes, por fortuna, como en las carreteras, que tenemos diario montones de accidentes, o incluso en la ciudad con los automóviles, nada más que cuando hay un accidente de ferrocarril es muy fuerte. Y la gente sacó ese miedo y ese terror de los accidentes a través de los corridos. Hay varios corridos que hablan de accidentes, bueno, terribles, de degollados, muertos, gente que se quedó sin un brazo. Entonces, una manera de aminorar el impacto del accidente contando esta historia es que yo empiezo contando la historia de Jesús García y cómo él salvó a su pueblo de un accidente. Uh-huh. Oye, Ena, a mí hay un tema que me inquieta muchísimo y que oigo que muchos narradores nombran y siempre se las tengo que preguntar. ¿Esta voz propia se construye, nace? Por ejemplo, ¿tu voz? ¿Tú ya puedes reconocer tu propia voz? Que dices, sí, mi propia voz se construye de una Ena tal, tal, tal. Porque creo que todos estamos como en esta búsqueda. ¿Pero cómo es? Pues yo creo que es un proceso. Y tiene que ver con un proceso de crecimiento personal y de conciencia. Yo de verdad ahora estoy convencida que el crecimiento humano está en dos cosas, en la confianza
y en la conciencia. Y que te des cuenta quién eres. Y pues lleva su proceso darse cuenta quién es uno y aceptarse. Y creo que entre más se alimenta ese proceso, tienes mucho más condiciones de ser auténtica. Y en la narración oral sí es muy importante la autenticidad. Sí se nota, sí se ve, sí se muestra. Y entonces, si no está desde adentro, si no sale desde adentro, la gente no te cree. Y entonces no se queda en la narración, no le mueve sus historias. Entonces sí es importante que ese proceso lo vas alimentando. Y además se da, la narración oral lo permite. Si estás de corazón ahí, sí lo permite, eso es una ventaja. Ni siquiera pensamos en la cuarta pared, que en otras artes escénicas es muy clara. Nosotros ni siquiera, porque no es así. Es siempre, todo el tiempo es de cerca, de cerca, de cerca. Es un nivel de exposición muy alto, porque además pues te muestras tal como eres, con todo lo que tienes. Y pues así es, de eso se trata precisamente. Claro. ¿Y tú estás enamorada de esta arte? Pues sí, me logré encontrar, fíjate, en esto, porque el otro día comentaba en una pequeña reunión, porque había empezado también en esto en otro punto, no solo por lo de mi mamá, sino lo que a mí me sucedía desde niña. Yo fui una buena alumna con relación a lo que se califica, los códigos de calificaciones, pero siempre estuve en la fila de los ceros, porque hablaba mucho. Entonces, los castigos en mis tiempos eran, te colocaban atrás de la silla y ahí te quedabas parada. Te sacaban al pasillo. Yo me pasé una mañana entera afuera en el pasillo, recuerdo esos pasillos solos, y ahí parada en la puerta porque hablaba mucho. A mi mamá la mandaban llamar cada año a la escuela por eso. Mi mamá lloraba, esta niña, por Dios, tuve 5 rojo en conducta. Entonces, de repente me encontré un lugar donde podía hablar y no había problema. Entonces, ¿qué hago? De aquí soy. Claro. Oye, cuéntanos de este último proyecto que estás gestionando. Bueno, por fortuna, nuevamente fui seleccionada por el FONCA para una beca. El proyecto se llama Salones de Baile, Ritmo y Sabor. Es un proyecto que pude hacer 5 funciones en el 2015 y me di cuenta que requería de mucho más trabajo. Es la historia de los salones de baile en la Ciudad de México y cómo eran los ritmos, las orquestas, en los tiempos de auge de los salones de baile, donde hubo muchísimos en el centro histórico, sobre todo. Y de aquella época, los años 20, 30, solamente queda uno, que es el Salón Los Ángeles. Y la otra parte es un homenaje, son 3 partes, a Benny Morella, Celia Cruz. Y la última, recuperando y actualizando la propuesta, es una parte de un concierto de la Sonora Santanera y una parte final sobre la salsa, que es muy, muy clásica, con lo que yo llamaría clásico en la salsa, es con la música de Fania y de 2 grandes de la época de Fania, que es la voz de Héctor Lavoe y las canciones de Rubén Blades. Claro, hay que hacer toda una versión. Mi gran reto es integrar la música con la narración oral. Wow. Y el baile. Y que la narración oral sea la reina. Entonces, pues en eso estoy. Esperemos que el resultado sea bueno para el público. Sea la reina. Ay, qué bonito, ¿no? Sobre todo cuando la narración oral busca explorar con otras disciplinas y esto se vuelve multidisciplinario, que es muy raro verlo con la oralidad, ¿no? Se usa como con la danza o con otras, pero la oralidad ha sido un poco como desplegada o no lo hemos sabido integrar a otras disciplinas. Y Ena, mira, este programa está a punto de terminar. Siempre cuando uno conversa se nos va el tiempo. ¿Te gustaría compartirnos una última historia? Si da tiempo, sí. Sí, sí, sí. Bien, va. Va una historia que se llama El Ojo de Dios. Casi nunca decimos el nombre, pero en este caso me parece que es importante. En un cerro en medio de un valle vivía Don Lencho, en una casa de adobe con techo de lámina, rodeado de una milpa, un huerto y un corral. Una mañana estaba Don Lencho sentado en la puerta de su casa tomando un jarro con café. Junto estaba su esposa torteando algunas tortillas en el comal, ahí en el fogón, y él veía cómo sus hijos jugaban una cascarita de fut en el terreno. Enfrente de él estaba su milpa. ¡Ay, Don Lencho estaba tan contento! Aquella milpa iba floreciendo. Crecían las plantas de maíz y los primeros jilotitos se asomaban desde la planta de maíz y se enredaban las florecitas del frijol. ¡Ay! Volteó a ver el cielo y le dijo a su esposa, ¡ay, vieja, lo único que falta es que llueva! Dios te oiga, le dijo su esposa, Dios te oiga. Al poco rato se formaron unas nubes.
Las nubes eran blancas, luego se volvieron grises y después negras. Los hijos se metieron a la casa y empezó la lluvia. Cuando cayeron las primeras gotas, don Lencho le dijo a sus hijos: miren, hijos, esas gotas que ustedes ven ahí son puras monedas de plata, puras monedas de plata. Después de la lluvia empezó la tormenta y luego llegó el granizo. Y con el granizo el hielo acabó con toda la milpa. Ay, don Lencho, atribulado cuando acabó la tormenta, viendo todo destruido, sabiendo que tenía deudas y se había acabado lo poco que tenía, se acordó el triángulo de la iglesia, el ojo de Dios. Al otro día, muy temprano, se fue al correo. Llegó al correo, pidió papel, pidió lápiz, escribió una carta, la metió en un sobre, lo rotuló y lo metió al buzón. Después que don Lencho se fue, el cartero llegó con el jefe de correos, le enseñó el sobre y le dijo: oiga, que yo sepa, esta dirección no existe. El sobre decía: adiós. El jefe de correos abrió el sobre y palabras menos, palabras más, decía: Dios. Llegó la lluvia, luego la tormenta y después el granizo. Me quedé sin nada. Tengo muchas deudas y necesito que me mandes 1,000 pesos, Lencho. Ay, el jefe de correo se quedó pensando, mirando hacia el cielo y diciendo: ay, la fe, la fe, la fe, la fe. Después fue con los empleados del correo y pidió una colecta. Juntó 700 pesos. Los metió en un sobre, los rotuló: para Lencho. A la semana siguiente, Lencho regresó. Y el jefe de correo se quedó ahí mirando para ver qué hacía Lencho y vio que abría la carta, que fruncía el ceño y que hacía otra carta, la rotulaba y la metía al buzón. Cuando don Lencho se fue, el jefe de correos fue a ver qué decía ese sobre, que también estaba dirigido a Dios, y palabras menos, palabras más, decía: Dios, te dije que llegó la lluvia y la tormenta, que el hielo destrozó toda mi cosecha, que no tengo nada, que tengo muchas deudas, te pedí 1,000 pesos y solo me mandaste 700. Necesito que me mandes el resto, pero por favor que no sea por esta vía, porque aquí hay muchos ladrones. Lencho. Muchas gracias. Hermoso. Muchas gracias por compartirlo, Ena. Qué bonito. ¿De quién es este? No recuerdo. Pues mire, es de los años 30. Se llama Rafael el autor, y una disculpa al autor porque no recuerdo el apellido. No, está bien. Es muy actual, creo, el cuento. Sí, es increíble. Me pareció así como de... ay, Dios, gracias, Dios. La confianza, ¿no? Claro. Bueno, si falta el dinero, alguien se lo robó. Claro. En esta búsqueda que has tenido de tu propia voz, hace ratito te nombraste como una mujer feminista. ¿Tú crees que las historias que cuentas se vinculan con esa postura política? Sí, porque yo creo que el feminismo te permite tomar una posición política, filosófica y una actitud ante la vida. Y es muy importante desde ahí hacer una revisión. Te da otros lentes, sobre todo con algo que es muy importante desde el feminismo, que es poder establecer relaciones de igualdad, de equilibrio, entre cualquier ser humano, sea el que sea. Entonces, creo que ese es un gran potencial y una gran propuesta del feminismo, y yo trato de revisarlas todo el tiempo en el trabajo que hago para poder fomentar lo más que pueda la horizontalidad, que no es fácil. Es una construcción y reconstrucción permanente. Y de todos los días, ¿verdad? Sí, es una actitud de vida. Entonces, el feminismo me lo dio y yo estoy muy agradecida al movimiento feminista y a las mujeres que lo han construido por ese regalo. Muchas gracias, Ena. Estamos a punto de terminar, tenemos unos últimos minutos y te gustaría compartirnos algo que tengas que decir, que digas: antes de que esto termine, yo tenía que decir esto. Pues decirle a la gente que tomen su palabra, que no la pierdan, que sepan que su palabra tiene que ver con la vida. Y en el caso de la narración oral, que es muy importante poder trabajar con las imágenes. Nosotros no trabajamos, yo siento, centralmente con las acciones. Que las acciones ahora están en todos lados.
O sea, hay películas de acción, hay películas de violencia, donde la acción está muy permanente, sino con las imágenes. Creo que eso es lo que nos permite soñar, formarnos muchas imágenes. Por eso la poesía es tan importante para los seres humanos, porque nos permite construir imágenes. También en la narración oral están las imágenes. No dejemos nunca, nunca jamás de imaginar y expresar nuestras imágenes a otros seres humanos. Eso es lo que puedo decirles. Ay, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a la comunidad de Contarse. Ha sido un placer tenerte y ojalá que pronto te tengamos de nuevo por aquí. Muchas gracias a ustedes. Pues esto fue Contarse. Yo soy Jan Rosagel y no olviden, Cherezada contaba por una razón, aplazar la muerte y en el interminable cuento, construir su libertad. Nos vemos muy pronto.